Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a empezar la sesión de aprendizaje que llevábamos el día 6 de junio, el día sábado, con los chicos que han estado presentes. Felicito a todos los chicos que han estado presentes también por este medio. Y los chicos que aún no puedan conectarse también van a trabajar según sus posibilidades. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar nuestra clase con un nuevo personaje de la semana, que fue de la semana del día 6, ¿no? Este personaje es conocido como William Shakespeare. Muchos de nosotros habremos escuchado algunas obras de este personaje. Una obra más conocida que llevó fue Romeo y Julieta, ¿no? Es la obra más conocida en todo el mundo y la más relevante en toda su carrera como director de obras, de teatro, así como hacía también poesías y escritor. Bueno, les invito a buscar información de este personaje de William Shakespeare, que es muy y tiene una larga trayectoria en toda su vida, ¿no? A ver, vamos a empezar con el tema del programa Paint, ¿no? El programa Paint nos sirve para dibujar y hacer muchas imágenes de nuestro agrado en este programa. Por ejemplo, acá observamos un paisaje que tiene cerros, que está con sol, tiene un área verde, que es planta, y un río, ¿no? Aquí observamos que hay un castillo con fondo azul, también tiene un suelo verde y tiene una nube y el sol de color amarillo, ¿verdad? Acá tenemos otro paisaje que tiene muchos colores, muy coloridos, tiene un arco iris de muchos colores y también tiene su cerrito, ¿no? Tenemos aquí una playa con colores, por ejemplo, azul, amarillo, celeste, blanco, verde, a naranja también hay un color, ¿no? El programa Paint es un accesorio de Windows 10 que ya viene por defecto en estos sistemas operativos. Este programa nos va a permitir crear diferentes dibujos, modificar fotos y también escribir dentro de nuestras imágenes que hemos dibujado, ¿no? Y hacer dibujos creativos de nuestra mente. El programa va a constar de tres partes importantes. Uno, que es la pestaña de opciones, que nos va a permitir estas opciones nos permiten guardar, abrir, también imprimir nuestros archivos que vamos a crear en Paint. Y la barra de herramientas que contiene todas las herramientas que el programa nos permita dibujar dentro del programita, ¿no? Dentro del área del trabajo. Esta parte se llama área de trabajo porque ahí se va a trabajar. Todo el contenido de las herramientas vamos a constar o ver que tiene gráficos, perdón, tiene figuras geométricas. También tenemos una herramienta que nos va a ser de mucha utilidad a la hora de elaborar nuestros dibujos. También consta con unos colores primarios y también secundarios, ¿no? Que también vamos a ver hoy día qué cosas son. Aquí observamos figuras geométricas, pero cada una de estas figuras tiene sus nombres, ¿no? Vamos a conocer estas figuras geométricas, qué color y qué nombres tendrán. A ver, por ejemplo, aquí observamos el rectángulo, círculo, triángulo, el pentágono y el hexágono, ¿no? Aquí lo podemos ver. Pero también observamos que aquí dentro hay tres colores básicos o primario, ¿no? Que al ser combinado con los dos primarios sale un color que sea secundario. Por ejemplo, acá tenemos el amarillo, el rojo, el azul y el azul. Vienen a ser los colores primarios, ¿no? Acuérdense eso. Entonces, acá vamos a observar que vamos a trabajar con círculos
Pero también ustedes van a tener que hacer ya unas casitas con los con las figuras geométricas. El lápiz nos va a ayudar para hacer los cerros. Eso nos tenemos que ayudar también con el mouse. Con este mouse nos va a permitir hacer los dibujos a mano alzada. La mano alzada es dibujar con el mouse. Me va a permitir dibujar con el mouse. ¿Sí? Vamos a encontrar también el color de relleno, donde vamos a darle el color a nuestras figuras geométricas y darle un color a nuestras imágenes que vamos a crear en el programa Paint. El borrador es útil para borrar también algunas cosas que no hemos equivocado al hacer nuestro dibujo o de repente unir piezas como figuras geométricas distintas. Bueno, chicos, ya hemos visto alguna cosita que es importante para nuestro trabajo y vamos a poner a manos a la obra. Lo primero que tengo que hacer es abrir el programa Paint. ¿Cómo lo abro? Aquí en la lupa, si es que tienen Windows 10, va a aparecer una lupita. Y si no, te vas a inicio y aquí en Windows 7 vas a poner búsqueda, ¿no? Y ahí fácilmente vas a buscar el programa Paint. Se escribe Paint, ¿sí? Le das un enter y te va a aparecer el programa. Aquí observamos las pestañas o donde me va a dar las opciones, que sería, por ejemplo, archivo. En opciones tendríamos para guardar como nuestra imagen o nuestra caricatura, nuestros dibujos queremos guardar, ¿no? Estos son extensiones o formatos de del archivo. Acá podemos hacer nuevo dibujo, abrir el dibujo que estamos elaborando o también guardarlo, o también guardar como un archivo con cierta característica. Y para imprimir, aquí le damos, ¿no es cierto? El programa consta de tres pestañas: archivo, inicio y ver, ¿no es cierto? Con esta pestaña podemos alejar nuestro trabajo o también acercar nuestro trabajo, ¿no es cierto? A ver, en inicio vamos a encontrar todas las herramientas para poder elaborar. El trabajo que vamos a hacer es muy fácil, chicos. Miren, vamos a comenzar con los círculos. Clic en círculo, círculo grande, despacio nomás, círculo mediano y un círculo pequeñito. ¿Está bien? Y ahora lo voy a pintar. Clic en pinturita. Escojo el colorcito. ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo. Y le echo la pinturita aquí. Ahora, escojo el amarillo y echo la pinturita aquí. El verdecito y echo la pinturita aquí. Perdón, ese no es un color primario. El color primario es el azul, ¿verdad? Perfecto. Ahora puedo también ponerle unas estrellitas a nuestro trabajo. A ver, vamos a ponerle por aquí una estrella. ¿Por qué pinta de azul? Porque está seleccionado azul. Si yo selecciono negro, va a pintar de color oscuro, ¿no? Vamos a llenar nuestras estrellitas para poder darle un color. A ver, vamos a coger acá la pinturita. Y ustedes van a pintar de los colores que les guste las estrellitas. Yo voy a pintar este color aquí, el moradito, el celeste, el rojo por aquí, marrón por aquí. Y también puedo pintar un celestito, un rosado. Y ahora le voy a dar un color al fondo, mire. ¡Ah! Aparecieron los colores, ¿verdad? Ese va a ser el trabajito de ustedes, ¿ya? Con dedicación y con ayuda de papito y mamita van a poder realizar estos trabajitos. Bueno, chicos, ahora yo voy a mandarle a en el sitio web una información para que ustedes puedan
realizar en casa, que es la ficha de trabajo. Esta ficha de trabajo ustedes van a dibujar con el lápiz sin ayuda de mamita, ustedes solito. Van a dibujar tres círculos, un círculo grande, otro círculo grande y otro círculo grande con la manito, nada de con regla, nada de con ayuda. Y van a pintar de los tres colores primarios. ¿Cuáles son? Rojo, azul y amarillo. Y aquí te lo dicen, ¿ya? Y estos tres círculos también van a pintarlo de los tres colores primarios. Rojo, azul y amarillo. Bueno, ahora sí, para las mamitas y papitos que me han requerido que envíe información del programa El Caracol Serafín, voy a enviar mi información hacia web para que puedan descargar El Caracol Serafín, ¿no? ¿Qué cosa es El Caracol Serafín? El Caracol Serafín es un programa que, señores padres de familia, que le va a ayudar a sus hijos a manipular partes de la computadora, como son el mouse, el teclado y también algunas teclas, para que ellos reconozcan cuál es el enter, la barra espaciadora, la tecla control o las teclas también, ¿no? Para eso yo estoy poniendo el juego o el programita de Caracol Serafín en la web. Ya le he colgado y solamente ustedes van a descargarlo. ¿Cómo? Así. Yo voy a poner esta información ahí en el CIA web hoy día. Y ustedes van a darle un clic aquí, ¿no? Van a darle un clic y se va a abrir una ventana de internet, ¿no es cierto? Al abrir esta ventana de internet vamos a descargar este programa. No es programa, sino es un archivo en RAR o comprimido. Ya, vamos a darle un clic ahí y se va a descargar automáticamente. ¿Ves? Vamos a esperar un tiempito, ¿no? Donde se va a descargar el archivo. Ya, acá vemos que se está descargando. No se preocupen, no hay virus, no hay nada ahí que pueda malograr la computadora. Yo le subí con mi cuenta. El archivo pesa 438 megas. Entonces es un poquito pesadito, pero vale la pena descargar porque va a ser de mucha ayuda para nuestros hijos. ¿Ya? Vamos a esperar un ratito más de que descargue. Estamos teniendo muchos problemas por la línea de internet. Está muy lenta también en algunos casos. A veces no se da el caso de algunos papitos que tengan problemas, pero sí tienen problemas. Yo también tengo problemas ahí con internet, ¿no? Vamos a esperar hasta que se descargue el archivito. A ver. Y de pasadita también voy a explicar el tema que vamos a trabajar con los chicos. Hoy vamos a trabajar los colores primarios, formas geométricas, o más que todo que reconozcan los colores, ¿no? Conozcan también los nombres de las formas geométricas: el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rectángulo con puntas ovaladas o redondeadas. Ellos también van a utilizar esas herramientas para poder realizar sus trabajos. El trabajo que van a realizar los niños en la computadora son estos tres círculos con los colores primarios y también agregarle algunas estrellitas, que ellos ya se vayan familiarizando con el programa y utilizando algunas de estas formas en sus dibujitos, ¿no? Para que posteriormente ya hagamos algunas figuritas que ellos mismos creen en la computadora, ¿no? Para eso hay que darle la facilidad y la ayuda necesaria, porque ellos todavía son pequeñitos, no pueden utilizar muy bien el mouse, ¿no? Se le va a hacer un poco difícil al realizar una imagen, una caricatura, ¿no? Así con los niños del nivel ya más un poquito más avanzadito, que es de kinder. Ellos también ya utilizaron el programa el año pasado y tienen un poquito de dominio, pero de todas maneras tenemos que darle ahí el apoyo necesario en casa, porque si no, los chiquitos no van a poder realizar, se van a veces se sienten un poco frustrados, no pueden realizar las imágenes, las figuras. Entonces
Para eso estamos nosotros, para ayudarles, ¿no? Cualquier consulta, ustedes me llaman por el WhatsApp o me escriben al WhatsApp también. Y yo con gusto le voy a apoyar, ¿no? Bueno, vamos a ver el archivo. Ya estamos más que la mitad, ¿sí? El archivo se demora un poquito, pero se logra descargar y va a ser una. El archivo, lo que yo les digo más o menos, es este de acá, yo lo tenía, lo he borrado. Ya, ahí está. Este es el archivo. Mientras que se va a descargue, vamos a mostrar el archivo. Abren el archivo, una vez que se descarga, abren el archivo, le dan en Start. Montevideo Group presentan El Caracol Serafín. ¿Quieren pasar? ¿Qué quieres hacer? Vamos a la Pulsa acá cursor arriba o abajo quiero jugar. Para conocer Todos las los juegos, ¿eh? opciones. Y elige quiero jugar, quiero Dale jugar. Pulsa Todos cursor los arriba o juegos. abajo para todo juego 1. Y aquí los Carrera de niños caracoles. van a aprender a ¡Genial! utilizar ¡Una carrera las de caracoles! Vale, Ayuda a tu caracol a vamos avanzar a pulsando la barra espaciadora. ¿Cuál será la barra espaciadora? La carrera con va a descubrir que en el teclado hay una barra espaciadora. Y si no aprieta, el caracol no avanza. Mira. ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Mira. ¡Vas por la mitad de la carrera en cuarta posición! ¡Muy bien! ¡Ayúdame, por favor! ¡Hemos ganado la Y así me va a descubrir que Juego las 2. teclas son Mis importantes amigos son y para tus qué amigos. nos sirve una barra. Aquí están o mis amigos, los no, que se conocen. Al pulsar Enter van a aparecer. Me está pidiendo que presione Enter. Conoce a mis amigos pulsando Enter. A ver. Yo soy Serafín, un caracolito. Mi concha es tan fina como un papelito. Otra vez. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rosarito y yo soy la madre de Serafincito. Otra vez. Hola, soy Miguel, un niño elegante, pero el caracol cree que soy un gigante. Bueno, este programita es muy útil para los niños y tiene que pasar de fase en fase hasta que él se familiarice también con las teclas. Mis amigos te quieren conocer. Y el manejo del programa, ¿no? Vamos a salir del programita para ver. Falta. El programa también tiene un cuento. Dice, ¿qué quieres cuéntame hacer? Un cuento. Cuéntame un cuento. Cuento completo. Pulsa cuento. Y él te va a contar la historia más larga y más corta del mundo. Trata de un caracol llamado Serafín, que comió desde pequeño la concha de papel. ¿Sí? No puedes adelantar nada, es un proceso que va a seguir empieza en el todo el proceso. Y termina en el final. Y en el medio tiene un montón de aventuras, lágrimas, carreras y también podemos travesuras. Observar aquí que si que está tienes utilizando imaginación, la letra escrita, ponte las orejas y escucha con las atención. Letras. Todo empezó en el fondo de mi jardín. Ya, bueno. Este es el caracol Serafín, yo justamente ya les mostré el funcionamiento, yo voy a eliminarlo para instalar el programa que hemos descargado, ¿no? Una vez que se ha descargado el programita, vamos a ir a mostrar carpeta y aquí vamos a y derecho cortar porque el programa está zipiado o está empaquetado, como le dicen, ¿no? Acá vamos a pegar, ¿sí? Vamos a darle un clic derecho y aquí, extraer aquí, ¿no? O descomprimirlo. Vamos a ver, ya está. Aquí está el paquetito, ¿sí? Vamos a darle clic y le damos un clic en Start. Montevideo Group presentan El Caracol Serafín. Bueno, ya el guiado en el proceso de la descarga y de la, no es instalación, sino descomprimir la carpeta y la carpeta es el juego. Bueno, queridos papitos, espero que les haya gustado y por favor compartan con sus hijos este programita y ayúdenlos bastante en el programa. Voy a enviar esta información y también el archivo de la ficha de aplicación. ¿Ya? Muchas gracias.
hasta otra oportunidad. Ya estaré mandando para la próxima clase que nos toque. Bueno, chao. Cuídense.